Bueno, tomamos hoy la palabra de nuestro Dios en el profeta Isaías. Profeta Isaías, el capítulo número 40. Isaías, capítulo 40. Es la lectura de hoy. Y vamos a estar ubicados exactamente en el versículo número 29. La cita. Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 y 31. Dice la palabra del Señor de esta manera. Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Soberano Dios que estás en los cielos, te doy gracias por esta bendita palabra que nos das hoy. Y ruego a Dios, que tu palabra sea Señor hablando a cada persona que está escuchando este devocional oro para que tu palabra Señor una vez más corra sea glorificada porque ella jamás vuelve vacía amén y amén Esta mañana este devocional le tenemos el nombre de Nuevas Fuerzas, Nuevas Fuerzas. Es muy probable, muy posible que usted se sienta un poco cansado del camino. La Biblia dice que Israel se desanimó en el camino y es muy normal. Usted pueda sentirse abrumado por los problemas, se sienta que el camino ha sido demasiado largo, pero hoy, en este devocional, quiero hablarle de nuevas fuerzas. ¿Qué significa, según la palabra, nuevas fuerzas? de pronto a usted le interesa. Nuevas fuerzas en la Biblia no significa en ninguna manera que usted no va a tener problemas. Que Dios eh, nos va a quitar todos los problemas que tenemos. No. Yo no veo eso en este texto. Lo que Dios dice es que te va a dar nuevas fuerzas para que usted lo enfrente. Te le va a dar Dios nueva fuerza para que lo enfrente. La Biblia es clara. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si lo hace es porque Dios de esta manera nos va a ayudar para que podamos vencer, para que podamos salir adelante en las circunstancias que se está viviendo. Él dice en su palabra, el esfuerzo ha alcanzado, no dice que le va a quitar la carga, no. Él no está diciendo eso, sino que Dios va a multiplicar las fuerzas tuyas y las mías, alabado sea el nombre del Señor, para que sigamos subiendo a la cuesta. Es muy, es muy probable o posible que usted esté enfrentando el problema de su vida. Pero si usted tiene las fuerzas, si usted tiene valentía, por eso fue que Dios dijo: esfuérzate y sé valiente. Usted va a vencer ese problema. Ahora, usted puede mirar en su vida cuántas cosas usted creyó que no las podía vencer y las venció cuántas cosas usted en, creía que no estaba capacitado y vea usted que Dios le dio la victoria. Entonces, para ir entendiendo este tema de hoy, nuevas fuerzas, el primer punto es que nueva fuerza no significa que Dios te va a quitar todos los problemas, sino que te va a dar la fuerza para que tú puedas vencer esos problemas. Eso habla de nuevas fuerzas. Lo segundo que yo veo en este pasaje es que nueva fuerza no es una cuestión de edad. No, 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 no es una cuestión de edad. La Biblia lo deja bien claro. Aquí dice que los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes flaquean y se cansan. Y puede ser que usted no esté joven. Puede ser que ya no estemos tan jóvenes. Alabados el nombre del Señor. Puede ser que nuestras fuerzas vayan decayendo. Pero los que esperan en Jehová, y ahí está la diferencia, que esto no se trata de edad, sino de esperanza, tendrán nuevas fuerzas. O sea, no se trata de la edad, se trata de la esperanza que usted debe tener, de esa confianza en el Señor. Pablo dijo algo que es realmente impactante en 2 Corintios 4, 16. Él dijo... Aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando cada día, aunque nuestras fuerzas físicas van disminuyendo, nuestro interior se renueva en Dios cada día. Eso es maravilloso. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, qué bueno que usted entienda qué es lo que el Señor le está dando. Número uno, le va a dar fuerzas para que usted pueda vencer los problemas que tiene. Número dos, no se trata de edad, porque la edad, la juventud se identifica con la fuerza, bendito sea el Señor, pero aquí, en este texto bíblico... Estamos hablando es de esperanza y los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Si usted está esperando en Dios, hoy tendrás nuevas fuerzas. Él da fuerza como el búfalo. Oye bien la palabra. Número tres significa nuevas fuerzas que Dios quiere que tú entres en acción. Nuevas fuerzas entrar en acción. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y aquí está la acción. Levantarán alas como las águilas. Usted no puede estar ahí tirado en esa cama, en ese sofá, benditos a Dios, todavía envuelto con una sábana y decir que eres un águila. Por favor, por favor, no ofendas a Dios. No puede estar tirado ahí como si no, no fuera un creyente. La Biblia dice que los que tienen nuevas fuerzas levantan alas como las águilas. Recuerda que el águila es un ave que vuela bien alto, pasa la tormenta, la cruza o va por encima de ella. Entonces, Dios quiere que tengas la acción. Dice: Correrán. Levántate. Vamos, dormilón. Levántate en el nombre de Jesús. Sal de ese estado en que estás. Levántate. Nuevas fuerzas tiene Dios para ti. Dice: Correrán. Y no se cansarán. Es que las nuevas fuerzas va a permitir que tú no te canses, que sigas trabajando, que sigas haciendo la obra del Señor. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué palabra de Dios para ti esta mañana? Caminarán y no se fatigarán. Bendita la gloria del Señor. Caminarán, pero no se fatigarán. Acción. Dios te dará las fuerzas para que, eh, gloria al nombre del Señor, no sigas siendo arrastrado, no sigas siendo arrastrado por la depresión, por el desgano. ¡Ay, no tengo fuerza ni para caminar! ¡Camine! Que cuando usted corra, no se cansará. Cuando usted camine, no se cansará, no se fatigará. Eso es lo que Dios hará en usted. Elías caminaba y caminaba y caminaba y no se cansaba el hombre porque el alimento que vino de parte del Señor lo hacía caminar. Así que mi amigo, le recuerdo estas tres formas de ver nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas no significa que Dios te va a quitar los problemas, sino que te va a dar las fuerzas para que lo venza. Nueva fuerza no significa edad, significa tener esperanza. Y nueva fuerza es entrar en acción en esta mañana. ¿Sabes que nuestro Dios es un Dios maravilloso? En números 22, 23, 22 dice, Dios nos ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como el búfalo. Dios tiene fuerzas como el búfalo. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana. Que Él quiere darte esa fuerza porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No te disminuyas. No te vengas al suelo. No, 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 no. ¿Por qué razón? Es más, cuando Dios demanda nuestro amor, dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú quieres la fuerza de Dios, tienes que amarlos con las mismas fuerzas que debes. Alabados a Dios o que necesitas para vencer algo. Alabados el al Señor. Hay unos textos en la Biblia que estaba mirando esta mañana que me parecieron maravillosos y por eso los quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, este de jueces capítulo 1:35 dice, "El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo esclavos." tributarios. Qué linda palabra esta. De pronto has pasado un momento en que los amorreos te han estado perturbando, pero al recobrar fuerzas, y por eso voy a orar en esta mañana, ahora al final, voy a orar para que Dios te dé fuerzas. Entonces te levantarás y vencerás a tu enemigo y lo harás tributario, porque tú vas a recobrar tu fuerza, vas a recobrar tu movilidad, vas a recobrar esa, ese aliento que necesitas, vas a recobrar, bendito sea Dios, ese gozo, esa alegría, la vas a recobrar para la gloria del Señor. Entonces, qué linda palabra, ¿eh? qué palabra poderosa para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Otra palabra que leí fue 1 Samuel 28. Versículo 22 y dijo, te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Necesitas un bocado de pan. Y estoy hablando a los que no quieren comer porque están desalentados. Señor, reprenda al diablo en esta mañana. Tienes que comer. Tienes que poner pan en tu boca para que recobres la fuerza física. Bendito sea el Señor. Así que entienda la palabra de Dios hoy. Estoy hablando a aquellos que no quieren comer, que no tienen apetito entre comillas, que ya no quieren recibir pan. Bueno, Dios te manda que comas hoy para que tengas fuerzas también para seguir el camino. Porque todavía largo camino te resta. Largo camino. Largo camino, Brubis. Largo camino, Beatriz. Largo camino para ustedes. Así que hay que comer. Aquí está la palabra del Señor. Alabado sea Dios para siempre, bendito su nombre por siempre, aleluya. Y hay otro texto también que me llamó la atención, fue Segunda de Reyes 19.3, y dice, para los que dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y los que dan a luz no tienen fuerza. Usted está a punto de ver algo nuevo en su vida, usted está a punto... Alabado sea el Señor de dar a luz algo, damos la gloria a Dios y necesitas tener fuerzas. Así que aliéntate con la palabra del Señor, aliéntate con ella, fortalécete en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te está diciendo: Hoy es tu día para que tengas nuevas fuerzas. Salmo 84, 5, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Y uno de los más lindos textos que leí esta mañana es Salmo 92, 10, Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Así que levántese mi amado hermano. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que dejes de estar ahí tirado en la cama, gloria al Señor, como un eh, gloria a Dios neumático desinflado, el Señor reprenda al diablo en esta mañana, levántese, tenga nuevas fuerzas, úselo en el sentido de la palabra de esta mañana y vas a ser bendecido, fortalecido, enriquecido, lleno de la gracia y de la bendición de mi Señor. Así que esta palabra es para ti. Quiero que hagamos una oración juntos y luego voy a estar recibiendo todas las llamadas para todos aquellos que dicen, quiero esas nuevas fuerzas, pastor. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy dejo esta actitud que ya eh, no agrada a Dios. Yo pensaba otra cosa. Yo pensaba que Dios me iba a quitar los problemas. Yo pensaba, no, 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 tienda la palabra como debe ser y levántese hoy para la gloria y para la honra del Señor. Tiempo de que te levantes, gloria a Dios. Tiempo que hagas como Jacob te va a visitar tu familia. Arréngate, gloria al Señor. Ponte bien alabados a Dios. Jacob dijo: no, hombre, vienen mis nietos, cómo me van a encontrar a mí aquí todo vuelto a nada. Hay poder en Jesucristo. Damos la gloria a Dios. A, a, reciba la palabra en esta mañana. Reciba el mensaje del Señor, que Dios quiere darle nuevas fuerzas. Ore conmigo, por favor, en este momento. Diga, Señor Jesucristo, esta mañana me acerco a ti, mis pecados están delante de ti y te pido perdón por mis pecados y te ruego que me limpies con tu preciosísima sangre y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Ayúdame Dios porque sin ti nada puedo hacer. Amén y amén. Bueno, ahora quiero que usted nos llame menos para orar por usted, todos aquellos que dicen, necesito nuevas fuerzas. Necesito esas fuerzas como el búfalo. Y la Biblia dice, tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Así que por favor, únase con nosotros para orar, para que tengas nuevas fuerzas. Los teléfonos para ti, 666-2818 y el 300-720-2309. Ahí están dos líneas, llámenos, escríbanos para aquellos que dicen: Hoy me levanto, hoy voy por nuevas fuerzas.